arte y cultura. Cine y música son el plato fuerte que ofrece el verano del Canal de Panamá ese año, que inicia el jueves 11 de enero con una gira en el interior del país y culmina en las escalinatas del edificio de la administración con un show con grandes artistas. Veamos. Las escalinatas del edificio de la administración del canal serán el escenario donde el pueblo panameño podrá disfrutar de un espectáculo musical a cargo de Carlos Vives, los hermanos Sandoval, Gaitanes, Flex, Macano y DJ Sara Castro. Vamos a tener desde electrónica, típico, el romantizado, Macano también con reggaetón. Nosotros vamos a cantar desde salsa, cumbia, vallenato, todas las cosas de nosotros, y vamos a hacer un tremendo espectáculo con Carlos Vives en conjunto, cantando con él ciertas cosas. La cita es el próximo 27 de enero y forma parte del cierre del verano del Canal de Panamá, que este año trae, además de música, noches de cine en 17 localidades del país. Creo que esto es una manera muy bonita de tanto la gente que va a estar en el escenario haciendo su participación como la gente que va a estar recetando, tome un bonito momento muy familiar y ameno. Este año el verano del canal cuenta con el apoyo de la Autoridad de Turismo de Panamá, que se suma para darle un carácter más internacional, promoviendo nuestra marca país a través de esta importante cita. Nosotros estamos recibiendo más de 25.000 personas por año en toda la jornada. Este año puede ser un poco más, por eso estamos habilitando algunas áreas especiales, áreas de estacionamiento con mayor capacidad para que más personas puedan venir. Por tratarse de un evento de carácter familiar y para su seguridad, como todos los años, no estará permitido el consumo de bebidas alcohólicas ni el ingreso con hieleras o armas. Jessica Tazón, Econews.